Born in the capital of Peru, Maria Angelica Ayun took on the stage name of Ava. It's the same name as the woman who raised her, her maternal grandmother. Fue la única que me incentivó a hacer lo que soy ahora, que es cantante y representante de mi país. Her fans are scattered all around the globe, and some refer to her as a living legend. Mis inicios en la música empiezan con mis pilares, que son Mercedes Sosa, argentina, y Chabuca Granda, peruana. Me lleves desde tu sueño, logrado de tu caballo, de paso aquel del paso peruano. Pero para María no hay madrugada. Ava recognizes they served as models for a future that was about to unfold. Desde los 11 años yo sabía que quería ser como ellas. Las idolatraba, las amaba con locura. Lo que no tenía ni siquiera en el pensamiento era que años más tarde las iba a conocer y que las dos iban a ser prácticamente amigas mías y, por qué no decirlo, también compañeras de trabajo. During her teen years, Ava had already participated in various competitions and was starting to get attention from established artists. Yo tenía 17 años y ya cantaba en algunos locales cuando Genaro Ganosa, integrante de Los Quipus, me encuentra, le pide permiso a mi abuelita y le dice que quiere tenerme dentro del trío. Me entusiasmó la idea y participé de ello, del grupo de ellos, 2 años consecutivos. Luego me retiré para volver 2 años después y trabajar solo 1 año con ellos. When her popularity exploded, she started touring internationally. Her music has taken her not only to countries in Latin America, but to Europe, Asia, and the United States. Her appearances at cultural events, such as the Smithsonian Folklife Festival, held annually at the National Mall in the heart of Washington, D.C., is only an example of many. Soy parte de los 150 integrantes que han venido con música, con textilería, con la culinaria. Soy una orgullosa representante de la marca Perú y aquí estoy para que sepan quién es Ava Ayun. But she wasn't always popular. As an Afro-Peruvian girl, she discovered the harsh truth about racism. ¿Sabes que yo me di cuenta que era negra cuando tenía 11 años de edad? Porque tuve problemas con un programa de televisión donde se suponía que yo era una de las favoritas, pero no me aceptaron porque era negrita. Y ahí fue donde me enteré, con lágrimas en los ojos, mi abuela, que no podía participar de ese show. Entonces, a partir de ese momento, me di cuenta de que mi pelo apretado, mi nariz ancha, la forma de mi cuerpo, era pues de la raza negra, ¿no? Ava Ayun, que es la mentora de este equipo. Mario, te felicito porque has progresado del ensayo aquí. And years later, little did she know, she would become a judge and vocal coach for a reality TV show called La Voz Perú, a Peruvian version of The Voice series, which originated in the Netherlands. Ya he estado en 2 temporadas y voy a aparecer también en la tercera. Yo les deseo de verdad lo mejor a estos chicos, porque lo que tienen a su favor es la cibernética, ¿no? Tienen Facebook, tienen Twitter, tienen muchos lugares donde pueden entrar y pueden depositar sus canciones. Ojalá que esto les ayude a que puedan encaminar bien su carrera, porque que hay talento en mi país con voces espectaculares entre grandes y chicos, la hay y de sobra.
limeña. Well aware of modern times, Ava is a firm believer that traditional music doesn't just disappear. A mí no me preocupa mucho eso porque sé que al final, por ejemplo, los chicos que emigran se enamoran de su música en otro país. Los chicos que salen en Perú a divertirse, luego cuando crecen y tienen sus hijos, de todas maneras, se les sale por los poros ese orgullo de la música peruana folclórica popular y en ningún momento va a haber una ruptura ni nada por el estilo. Yvette Pilko has been working with Ava for 6 years, and as her manager, she can assure you she is not your typical performer. Ava no solo canta, Ava puede actuar. Es más, ella tiene una participación en una película de cine que aún todavía no ha sido puesta en los cines, sino que también puede llevar muy bien una entrevista. Dentro de todos los talentos que ella tiene, muy pocas personas pueden ser multifacéticas, y en el caso de ella sí se da. Her career and inspiring life ended up on home screens through a TV series called Ava. Hay una tristeza de tu desencanto, toda una tragedia de muñeca rota. Hizo el cameo de una de la costurera de Bayón, pero ella era Eva Young, la que hacía de costurera, entonces tiene mucha facilidad. Los comentarios de los profesionales como directores, como el director de la serie, era de que era rico trabajar con ella porque te aportaba mucho, mucho más del guión, ¿no? Entonces eso hacía de que la serie fluya muy bien a nivel de contenido y a nivel de interpretación. She's been nominated to the Latin Grammys 9 times. She has a TV series about her life, is a TV vocal coach and judge, and will be appearing in a feature film. What's next for her? Recién voy a aprender a vivir de mí misma. Ahora tengo una productora que se llama Ayoncito Producciones. ¿Qué es lo que va a continuar? Seguir trabajando y seguir trabajando hasta cuando este cuerpo latino ardiente pare. We couldn't let her go without asking her for this. Uy, de esas hay montones, pero no he venido preparada. No, solamente podría decir, te amo, Perú. Eso es lo mejor que puede decir. Bravo. Gracias a ti.